Bueno, siguiendo con la historia, hay que hablar de una época que no hay que olvidar. Está bien reconocer que esto son catástrofes que han ocurrido en la historia de la humanidad, pero no hay que olvidarlas. Todo es bueno tenerlo en cuenta. Durante muchos años se está reclutando fuerte trabajo a la fuerza en África y se está exportando población africana hacia América. Esto dura bastantes años, ¿eh? Esta no es una cosa que dure 4 días. Y además involucra una cantidad de población importante. En un lado y en el otro. Porque población que se traslada a América es población que se roba de África. O sea, gran perjuicio un poco de esas dos zonas. Por supuesto, los esclavos nunca son aculturizados por completo. De hecho, hoy podemos ver que todavía en algunos países americanos pues hay determinados cultos de tipo animista que tienen que ver con las religiones tradicionales africanas. No es algo que sea desconocido. Así que por mucho que se intenta sacar a la gente de su contexto y ponerla a trabajar en una situación de pérdida de libertad o de falta de libertad, pues no hay una aculturación completa. ¿Los americanos tenían mano de obra? ¿Cómo? En América tenían mano de obra, pero necesitaban mucho más para explotar los recursos que explotan. Esas grandes plantaciones de maíz, esas grandes plantaciones de algodón, la minería, hay muchas actividades que requerían más mano de obra de la que existía allí. Y claro, es que la que se encontraba en África era muy barata. Lo único que había que hacer era mandar un barco negrero a África. Y barcos negreros que tenían mortalidades aproximadamente del 50%. 50% de la gente que salía de África no llegaba a América. Pero los que llegaban parece que eran prácticos y que servían para los propósitos que se cumplen. Por supuesto, la forma de relación está clara. El esclavo no es dueño de su propia vida. Algo que nos puede costar entenderlo, pero es cierto. Había otro trabajo propuesto, recordaréis, esclavitud en el siglo XXI. Lamentablemente, hace muchos años que estaba abolida la esclavitud, pero todavía encontramos que hay trabajadores vividos en un sótano en Fuenlabrada, por poner un sitio bastante próximo a nosotros. Y de vez en cuando encontramos que todavía estas situaciones se van de manera marginal, pero que todavía en el mundo existe este tipo de cuestiones. Desaparece la esclavitud con una declaración formal en esa fecha, 1888. La segregación siguió mucho tiempo después y, como decía hace un instante, todavía aparecen en los periódicos alguna noticia que nos pone los pelos de punta, sabiendo que hay gente que está siendo utilizada como fuerza de trabajo en condiciones de falta de libertad. Algo muy interesante. ¿Qué tiene esto que ver con lo que a nosotros nos preocupa a los americanos? Bueno, esto, la verdad es que ya estudiamos otro mapa, que no era este exactamente, era parecido, sobre ese flujo de gente de África a América, y esto implica a cantidades de individuos importantes. O sea, estamos hablando de cosas que se miden en décimas de millón o a veces en unidades de millón. O sea, se llevaron millones de individuos desde esta zona, que es la costa esclavista africana, hasta América Central y del Sur. ¿Y dentro de África no hubo movimiento propio? Es que los que inventaron la esclavitud no fueron los europeos llevándose negros de África. Los que inventaron la esclavitud fueron los árabes que llevaban explotando esto en la costa del Índico pues desde el siglo XI aproximadamente. Los primeros esclavistas son gente que viene de países árabes y que explota esta costa de África. Esa islita de ahí, si no me equivoco, no la grande que es Madagascar, esa pequeñita de Zanzíbar. Zanzíbar, que está justo enfrente de Dar es Salaam, la capital de Tanzania, es un centro esclavista. Desde el siglo XI los árabes han estado yendo allí por fuerza de trabajo, por mano de obra, para llevársela. Yo no sé si dentro de África, entre grupos o entre tribus distintas, hay ese tipo de fenómenos de esclavitud. Lo que sí os puedo decir, y además de cierta manera por experiencia directa, es que los africanos entre ellos son tremendamente racistas. A pesar de la uniformidad de color de piel. El del grupo de al lado es de relatos. Claro, allí es una sensación bastante curiosa porque en algunos países uno se mueve 50 kilómetros, como de aquí a Guadalajara, y lo que es otra tribu, que ahora otra lengua, que tiene otro tipo de relaciones sociales, otro jefe tradicional, que son estos que vemos, no en las películas, pero algunas veces sí en algún informativo, un señor así vestido de una manera bastante peculiar y bastante chocante, que tiene 150 mujeres, y que cuando uno va al pueblo y ve cientos de niños por ahí por el pueblo, la mitad con uniforme y la mitad sin uniforme, acaban diciendo que es que los que llevan uniformes son hijos del jefe y los que no llevan uniformes son los demás. Y se reparten 50-50 aproximadamente. Es una cosa muy curiosa la vida en África. Yo os aseguro que en mi poca experiencia de haber cotillado por allí hay cosas muy llamativas desde el punto de vista de un europeo del siglo XXI. Bueno, pues os decía que esto implica, como veis, a cantidades de población muy grandes, muchos de los cuales no tienen la oportunidad de hacer lo que ya hablamos cuando estuvimos viendo África, que es volver a Liberia, el país de los libertos, y retomar esa libertad perdida cientos de años antes por 4 o 5 generaciones anteriores. Entonces, lo que ocurre es que esto es un contingente de población que hoy por hoy hay que ver como naturalizado en América y como parte del pool de diversidad que encontramos.
Así que esto tenemos que tenerlo en cuenta para un par de diapositivas después, en donde va a aparecer cómo interpreto yo lo que debe ser la población americana hoy en día. Bueno. Pues lo que tiene que ver es que el resultado que hay en ello en América es un crisol de poblaciones muy curioso. Porque vengamos de donde vengamos, de Asia, que parece que es lo más razonable, ya sabemos que casa en tiempos muy remotos pudieran aportar los europeos con esas conexiones posibles del solutrense, o incluso los polinesios, que pudieron también generar algún aporte poblacional, por allí llegaron a formar algo que podemos llamar los autóctonos, los indígenas americanos, la población americana original, los sitios americanos. Bien, a partir de eso, ¿qué sucedió? Pues que sobre ese sustrato, que puede tener además un origen bastante diverso, bastante claro, tenemos la aparición de los europeos, eso se llama hoy euroamericanos, es decir, los blancos, los mismos, a los que se añade todo el aporte del régimen de esclavitud y del traslado de gente del Golfo de Guinea, además de una zona muy concreta de África, ¿eh? Y en último lugar, la gran migración de asiáticos de tiempos ya mucho más modernos, ¿eh? De final del siglo XIX y principios del XX. ¿Qué es lo que genera esto? Pues esto genera, como comentaba el otro día en el laboratorio, que encontremos diversidades como esa en un único país. Así que la población americana hoy está compuesta de todo esto caído sobre un sustrato que ya digo que me da un poco igual desde el mismo. Porque esto es la capa original y una capa por encima y otra por encima y otra por encima. Probablemente la pila mayor de capas posible la tengamos en América. Y eso lo que da lugar es a que todas esas imágenes de humanos aparentemente muy diferentes vengan todas de un solo país. ¿Qué país es ese? Eso es Brasil. Plantearos cuántas caras de brasileñas tenéis en la cabeza. O sea, no es Estados Unidos, no es ningún país del Caribe. Y en Brasil encontramos todas esas fotos para hacer un video. Están tomadas todas del mismo manual de la Universidad Biológica de los Estados. O sea, no son mías propias, ni mucho menos, ni son una mezcla. Están tomadas todas de la misma fuente. Justamente representando esa variedad de caras en las que hay algunos personajes auténticamente europeos, algunos completamente africanos, aquí tendríamos otro europeo más, y algunos con unos rasgos que no sabemos si son asiáticos modernos o son asiáticos del potencial sustrato poblacional original que en el fondo parece ser que viene de Asia. Así que América es probablemente el sitio más raro. Es el último que se ha colonizado, al que más avalanchas han acudido en menos tiempo, el que ha funcionado de una manera que nos resulta más difícil comprender, a pesar de ser uno de los sitios que conocemos medianamente. Pero no todos los continentes los conocemos también, como América. Probablemente la diversidad que hay ahí en América es la más grande de todo el planeta. Hay otro sitio que ya he comentado aquí que tiene también un aporte así de diverso de población. ¿A qué nos referimos? La República Sudafricana. La República Sudafricana está formada por un primer sustrato de cazadores de colectores con sal, que se ocupa de tapar la población bantú. Sobre eso aparecen los holandeses y sobre eso aparecen los asiáticos. O sea que son capas que se van poniendo unas encima de otras, que claro, por supuesto, dejan el sustrato de base de los Khoisan, lo dejan en un sitio tan recóndito que nos cuesta ver cuál ha sido la historia biológica de las poblaciones. Si esto sigue así, como hasta ahora, con la movilidad que tenemos los humanos hoy por hoy, es probable que dentro de una centena de años este tipo de estudios a los que yo me estoy refiriendo ahora sean imposibles. Porque hayamos acabado teniendo todos un color uniforme, un color de pelo uniforme y una herencia de miles de orígenes distintos en distintos grados. Y cada uno tendrá un porcentaje de asiático, un porcentaje de africano y seremos indistinguibles unos de otros. Así que creo que es el momento de estudiar diversidad humana porque probablemente en el futuro pues no será posible encontrar la diversidad. Lo que han producido cientos y miles de años de aislamiento reproductivo lo estamos diluyendo nosotros a base de viajes transoceánicos, de aviones, de mezclas de poblaciones y de cosas que antes eran inviables. Bueno, pero a pesar de eso, en América todavía quedan muchos indígenas, ¿eh? Me llama la atención esta diapositiva, no se ve nada, pero a mí me llama la atención dos datos que hay aquí que ya veréis en la mano. Bolivia, 71% de indígenas. Guatemala, 66% de indígenas. Hay territorios donde la población indígena americana, esa que estaba antes de que llegaran los europeos y antes de que llegaran los afroamericanos y antes de que llegaran los asiáticos, todavía sigue siendo tremendamente mayoritaria. Así que ni armas, ni gérmenes, ni acero, ni nada de lo de después ha sido capaz de acabar con ese sustrato poblacional autóctono. Pero esos dos países son los que son mayoritarios y tenemos Brasil 1%, Colombia 2%, Venezuela 2%, sitios donde la tasa de población autóctona es mucho, mucho más alta. Ahora, me llama la atención esos dos países, Guatemala 66% y Bolivia 71% de población. Todavía hay muchos indígenas.
La gráfica de abajo también es muy ilustrativa. De los 50 millones de indígenas que se supone que llegan a América, el 80% están por debajo del umbral de la pobreza. Son, podemos decir, los propietarios del territorio, o los originales propietarios del territorio, pero son los que menos parte del pastel de los recursos tienen. Sí, porque es más marina de la Guayana y, bueno, no lo sé, faltarán datos. De la fuente está ahí, Banco Interamericano de Desarrollo, yo no sé, faltarán datos de esos países. De ahí está la Guayana Francesa, que es una colonia, o sea, es Francia, está Surinam y está la Guayana Americana, o sigue siendo colonia. Surinam, la Guayana Holandesa, es independiente. De hecho, en Holanda hay mucha población negra, en parte gracias a que en el momento de la fecha de independencia en Surinam le dieron la posibilidad de optar por hacerse surinameses o holandeses. Les dieron a elegir el pasaporte. ¿Qué pasaporte queréis, el americano o el europeo? Entonces, en Holanda hay mucha población negra, naturalizada, que tiene pasaporte holandés y viene de esa zona del mundo y, por supuesto, son negros, o sea que no son de allí. Su origen está en África. Su origen está en África. Su centro del que proceden en última instancia. Aquí, y su pasaporte es europeo. Eso se puede hacer ahora, eso no se ha podido hacer en ningún momento de la historia. Gracias a eso, es por lo que yo opino que vamos a acabar todos mezclándonos todos con todos, y que vamos a acabar teniendo colores uniformes, de formas y colores de pelo uniformes, y no vamos a ser distinguibles unos de otros. También en América hay alguna cosa que es muy llamativa. Probablemente recordéis que el primer día yo pasé una encuesta para saber cuáles eran vuestras respuestas generales sobre términos relacionados con la asignatura, y una de las que había era esa palabra, inuit. Los inuit son los mal llamados esquimales, la gente del norte, que tiene su tronco de lenguas particular, como vimos ayer, y que tienen la suerte de haber dependido políticamente de un país tan avanzado como Canadá. Bueno, pues Canadá acaba de dar, año 99, muy reciente, de dar un grado de autonomía altísimo a todo ese territorio que se ha marcado por la línea de puntos para la propia administración de los inuit. Y que estos señores disponen de esa parte continental y esas islas de allá arriba para administrarse según sus tradiciones o según sus ideas, de manera muy independiente al gobierno canadiense. O sea, que parece que un grupo de antiguos cazadores de colectores establecido en el lugar que les corresponde, pues va a poder administrar su país como ellos quieran. Pues según sus deseos. Pero ya ves que es una cosa bastante reciente. En 1999, en Nunavut, se llama el territorio autónomo de Canadá. Pero se considera que los inuit ya han dejado de existir, están tan integrados en la sociedad que ya no son una población indígena. Sí, son una población indígena porque proceden de ahí. Lo que pasa es en qué tasa están hibridados con el resto. Pero bueno, lo comentaba yo creo hablando de los pigmeos no hace mucho, que los pigmeos viven en la selva porque viven en la selva, pero cuando necesitan algo de la mal llamada civilización, salen de la selva, trabajan por cuenta ajena, obtienen el dinero o el bien que necesitan y con ese bien se vuelven a retirar a la selva a seguir su vida. No sé si la dinámica en estos territorios será parecida. Yo supongo que esta gente no vivirá en iglús con esa idea que tenemos y todos tendrán motos de nieve, porque vienen en Canadá, porque realmente vienen en Canadá. Y la moto de nieve es un gran descubrimiento, igual que ha sido un gran descubrimiento el Land Rover para los Tuaregs. Los Tuaregs no van en camello, van en Land Rover. Ahora van en un Toyota Land Cruiser, todo. De vez en cuando se puede ver una caravana de mercaderes de sal que todavía van camellos y se ve la sombra por ahí de 40 camellos y sabes qué romántico, qué bonito, vamos a hacer unas fotos, pero van todos en Land Cruiser, además es Toyota, además japonés, porque todos los coches en África son japoneses. Pues estos señores seguro que van en moto de nieve. Eso no quiere decir que no sea lo que queda de la población original de ese sitio y que hayan conseguido esa posibilidad de administrar su propio territorio. Ojalá tuvieran eso los cazadores de colectores sal, los Hassa o cualquier otra población. Entonces, si nos ponemos brutos, podemos hablar de Euskadi. Sí, el nivel es proporcional en unos sitios y en otros. Es del grado de autonomía, de la capacidad de administrar el propio territorio de aquellos que se supone originarios de esos territorios. O sea, que esos serían de los que más tardarían en tomar el tono de piel estándar, ese que yo creo que vamos a tener todos. Esos serían seguramente los que más resistirán. A pesar de que vayan en moto de nieve y no vivan en blues. O sea, que vamos a dejar de tener esa idea un poco trasnochada de cómo son los grupos humanos. Ahora todo el mundo tiene televisión y teléfono móvil. Todo el teléfono móvil, iPhone, todos los lados. Y donde no hay antenas, los hay, ya sabes.